La primera tocha. Ya no lo sé. Bueno, esta por lo menos lleva más tiempo en el río. Más pequeña, pero... Pero ves, esta por lo menos ha luchado. Ha peleado, sí. Ah, espera, le hago desde aquí. La foto. Bueno, se está llevando ya la aleta más. Espera, desde este lado. Ya se ve el final de la regla. Vale. Por foto y al agua. Muy bonita. Esta sí es bonita, tío. Vamos al agua, venga. Vamos. Qué cosa más bonita, tío. Esta sí. ¿Ves las aletas? Sí. Ya las tiene completamente formadas ya. Eso es que lleva tiempo en el río. Se la han puesto ahí. ¿Has visto lo que ha costado recuperarse esa, no? Ya ves, muchísimo menos. Las que vienen de piscifactoría, las que llevan ya un tiempo aquí. Pero tira. A la ninfa, abajo, tú. Si no es Carlos, pensaba que era Carlos. Pensaba que era Carlos, tío. Es el mosquero que está ahí abajo. Están tocadas, yo creo. Pero aún, mientras salga alguna.
chaval. La muñeca, chaval. Todo esto no sería posible si Andoni no supiera pescar a mosca, y la verdad es que se le da bastante bien. Y aquí me estamos preparando una caña de mosca, y cuéntame un poco porque no tengo mucha idea. Es una caña de línea 4-5. Tenemos una línea 5 con un bajo cónico más grueso, pero que no se ve, es invisible. Uh-huh. Y ahora le vamos a poner un bajo de un 0.17. Y le pondremos una streamer porque antes funcionó bien. Hacemos el bajo. Me ha flipado, tío, como un niño, ¿eh? Qué fuerte, me dolía la muñeca, tío. Sí, sí, encima en la pesca mosca toda la tensión es que la tienes en la muñeca, o sea, es como si pescaras con tu brazo, vamos. Uh-huh. Por eso es tan atractiva. No es una pesca que lances mucho ni nada. A ver, yo pensaba, tío, tiene que ser complicado aquí entre tanto árbol y tanta historia. Pero no tiene ahora, que ser fácil. Ahora te enseño yo cómo lanzar, más o menos. ¡Ay, mierda! Mosquitas. Te voy a poner una... Quites un poco esta naranja, por ejemplo. O yo que estaba con una negra. Esta, por ejemplo. Oh, no, sí, tengo una igual. Mira, 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 mira. Tengo una igual que la otra. Para que tengas un concepto. Esto. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Cuando dices para atrás, sacas. Vale. Vale, creo. Y ahora como está hundido y demás, pues está. En sí es así. O sea, tú le echas para atrás, porque aquí no te estorba nada. ¿Sabes? Le echas para atrás como si le haces así. ¿Eh? Y coges y lo haces. Un. Dos. Y suelta. Te va a salir disparado. Y ahí va a picar una, ¿eh? Y ahora, pues, tú le vas... Tú le dejas... Tienes dos dedos estos... Y vas haciendo así. Pum. Pero ya te he cogido la naranja. Sí, o sea... Porque una vez que lo tienes aquí... Haces así... Y vuelves a sacarlo todo. La cosa es... Estirar para atrás... Para volver a... Vale, pasar. A ver el cazorrillo como yo, a ver si... Y lo siempre, acuérdate... Dos dedos y un dedo. Vale. Para recoger. Acércate más y así. Dos dedos y un dedo. Sí, pero. Es como así, este movimiento. Así, así. Ahora, todo lo que tienes, saca. ¿Eh? Sácalo. No. El movimiento, mira. Tú coges. O sea, voy a ponerlo ahí. Vale. Tú tienes, ¿no? Sí. Vale. Coges la línea. Vale, si cuanto más cerca coja, más lejos voy a llegar luego, ¿no? Ahí, mira, ya has hecho hasta la corriente, ¿sabes? Y ahora. Coges, lo tensas en el dedo y vas recogiendo con la caña puntera abajo. Como si fuera una rapada, ¿sabes? Y ahí, ¿no? O con tirones más así. ¿Sabes? Vale. Más cortado. Y ahora ahí, ¿no? Sí, así. Y lo haces en vez de.
En vez de arriba abajo. Eso es, eso es. Tira hacia ahí. O sea, tienes que hacer como un abanico, así. Vale. Así. Cuando hagas esto, tira la muñeca. Porque no es cuestión de brazo, es muñeca. Vale. A ver, vamos a. ¿Y para lanzar con qué dedo sujetas aquí? ¿O con ninguno? ¿Cómo para lanzar? Aquí. No sujetas con ninguno, ¿no? Con esta simplemente. Sí, o sea. Ah, vale, es que yo antes he estado sujetando eso es para aquí. Sujetar cuando vale, 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 vale. No sé si he llegado a algún sitio, no he llegado a ningún lado. O qué he liado. Tú tienes que tener en cuenta que cuando caiga ya tienes que tensar seguido. Porque igual a la caída ya te está picando algo. Vale. Vamos a ver. Abanico. 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 Sí. Vamos a hacer como el titanio. A ver. Dime. Siempre, mano izquierda en hilo. Sí. Cuando notes la. Tú tienes que. Para lanzar, es simplemente. Tú coges. Y cuando ve, estiras de aquí un poco. Suelta. ¿Vale? Para que salga. Y luego vale. Lo recoges así. Lo coges así y lo vas recogiendo. ¿Vale? Vale. He visto platear algo ahí. Coge. Te voy a montar la caña de mosca. No, vez, está, ¿no? Estoy grabando ahora mismo. Espera. O la coges tú o me quitas la sacadera. No. Aquí. Cógela tú, si llegas. Hostia, esto no se cansa, ¿eh? No, que tira. Deja, si le esto, le dejas, ¿eh? Y se lleva hilo así. Sí. Tú tranquilo que. Esta sale, que se está cansando. Que tira mucho, ¿eh? Esta ya tiene 2 kilos fácil, ¿eh? Bueno, tienes grabando tú, ¿no? Sí, ahora mismo sí. Cuando te ven. ¡Cómo mola! Le estoy sujetando con el dedo para que no pierda la tensión. Y ahora la muñeca, ¿eh? Sí, porque tiene esto de muñeca, ¿eh? Venga, vente para acá. Ahí. Vale, vete recogiendo. Recoge. Ay, Carlos, que se ha ido por el chubasquero. Cuando se vea es que le levanta la cabeza. Que no se cansa esto. Recoge con la manivela. ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Y qué buen Dios! ¿Trabajo en equipo, tú? Sí, gracias Andoni y su caña. Que ya haga fuerza para irse, ¿no? Eso es. Empieza a retorcerse.
Pero aunque te haga eso, déjale un ratito más. Ya, tengo, que quiera salir ella sola. Dale más full. Yo creo que ya empieza a coger. Ahí, ahí, ahí. Vamos, Andoni no para, una tras otra. Bueno, pues ha llegado la hora de tomar un pequeño descanso, comer. Aquí un poquito de cada cosa, pimentitos, jamoncitos, pimentitos, la tortilla famosa de Andoni, choricito, queso, mate, sidra por ahí. Vamos, que no falta de nada. A comer. Cuéntanos qué ocurre. Esto es el País Vasco. Madre mía, la que está cayendo de agua, señores. La que está cayendo. Alegría. ¡Ah! ¡Se me soltó! Da buena, ¿eh? Joder, cómo me ha tirado el chaval. ¿Cómo te sacaba, leña, eh? Yo creo que se ha enganchado ahí con una aguja o algo. ¡Uah, qué pica, no! ¡La primera! ¡Vaya, Paqui, coño! Ahora que le sacamos una foto a los dos. Pero métela bien en la sacadera, que a ver si se te va a revolver. Eso es.
Es precioso, tío. Qué roja es. Una trucha por ahí, otra trucha por aquí y otra trucha por allá. A ver, agarra la puerta. Bueno, se ve la suelta, la suelta express. Estás ahí viva. Ella está ¡míralo! ¡Otra! ¡Joder! ¿La grande? ¡Sí! ¡Trae para acá! ¡Me cago en Dios! ¡Tranquilo, despacio! ¡Vamos! ¡Vamos, a por otra! ¡Vamos, valiente! Coge la obra con las dos manos. Hola, ahí viene. Se saca así, antes de que... se me escape. Cógela por debajo. Levántala más. ¿Sí? Toma, pa. Joder. Levántala ahora. Levántala. Se viva con la corriente. Esto es como la de antes, que se recupera la pinza. Sí, o sea, está bien. Pinza. Que mientras se estabilice está perfecto. Porque la otra también se ha quedado con la cola arriba. ¿Cómo ha sido el día? ¿El día? La verdad que bastante guay, gracias Andoni. He conseguido poder saber qué se siente coger una trucha grande. También he cogido otra trucha por mi cuenta. Y la verdad que bastante contento. Es una experiencia que me ha gustado mucho y ojalá pueda volver a repetir. Así que Andoni, ya sabes, me estás invitando otra vez, ¿vale? Vamos a terminar la jornada. Esto que suba. ¿Me has tenido? Y ahí está el cambio. Y ahí, Rubén. Sí. Rubén está reventando, pobre. Ya te digo. Dios, menudo paliza. Pues van llegando ya las 6, así que... habrá que retirar... Nos echan de aquí. Yo no me quiero ir. Nos las echan. Truchas no quieren picar igual, ¿eh? Nos han mentido. ¡Unai, nos has mentido! Bueno, aquí está el canal de Oscar Bass, porque hay Fishing, Lucio Castur... y un montón de cositas por aquí que os tenéis que suscribir, dar like y todas esas cositas para ser buena gente y ayudarnos a nosotros a ser mejores pescadores. Así que vamos allá. Suscríbete. Ahí estaba. Ahí me seguía una. Qué putada. Thank you.